tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Métela ahí, agárrela. Mira más, mira más. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ok, ok. Ya, tranquilo. No ha pasado nada, gracias a Dios. Ahí está un hombre cargado, señor. Todavía no me he recuperado del susto de Pepe. Por ahí anda un video donde se ve que yo lo quiero parar. O sea, que nos tuvimos joder los dos. El sitio está bonito. Todavía estamos trabajando. Ha sido una odisea esto. Una odisea, una odisea. Yo pienso que es un éxito rotundo, pero también es no solamente el éxito de lograr algo que planificamos, es un éxito de la gente que han participado tanta persona, pusieron tanta voluntad, tantas ganas, tanto empeño. Yo creo que este ha sido un proceso muy enriquecedor. Donde se sientan las bases para las futuras liberaciones de los manatíes que sean rescatados y rehabilitados en el Acuario Nacional. Mi sentimiento es de triunfo, de victoria, porque esos animales representan vivos una gran lucha, un gran esfuerzo. Yo creo que Bayahibe ha demostrado que es un pueblo súper comprometido en la protección de los manatís. Y yo creo que para todo el grupo de Bayahibe, toda la población, se sienten felices de que ellos se estén adaptando aquí en la zona. Thank you.